Agrocabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018. Ayudas y subvenciones en vigor. Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros, plazo abierto hasta el 30 de marzo de 2018. Avisos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios contribuyen a la lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos, pero la acumulación de restos en los almacenes supone un riesgo para la salud de los agricultores, sus familias y el medio ambiente. Por eso, el Cabildo de Tenerife organiza una campaña gratuita de retirada de productos fitosanitarios, caducados o no autorizados para su uso. Esta campaña pretende ayudar a los pequeños y medianos agricultores tinerfeños a deshacerse de esos productos de una forma segura y controlada. Entra en agrocabildo.com o en el 922 23 92 75 e infórmate de cuáles son las fechas y horarios de recogida en tu zona. Jueves 1 de marzo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Nivaria Agricultura, Tejina. En el cultivo del tomate. Continúa el reparto gratuito en las agencias de extensión agraria de las feromonas de polilla del tomate, Tuta Absoluta. En frutales de hueso y pepita. Para la lepra de los frutales de hueso, principalmente duraznos, nectarinas y albaricoques, se recomienda aplicar tratamientos con productos autorizados justo después de caer la hoja y cuando las yemas comiencen a hincharse. Más información en agrocabildo.org. Próximas actividades agrarias. Charla, producción de uva de mesa en agricultura ecológica. Día 6 de marzo a las 7 de la tarde en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güímar. Precisa inscripción. Charla, manejo del huerto urbano para autoconsumo. Día 7 de marzo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de los Realejos. Precisa inscripción en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de La Orotava. Abierta la solicitud de plaza para los cursos de manipulador de productos fitosanitarios entre los días 12 al 22 de marzo en las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Arico y Güímar. Precisa inscripción. La inscripción en actividades también puede realizarse en nuestra central de reservas de agrocabildo.org. Recomendaciones de riego en Platanera. Aplique riegos cortos por previsión de lluvias fuertes. Publicaciones. Actualización de la publicación La lepra o abolladura de los frutales de hueso. Más información en agrocabildo.org. Con la colaboración de la Fundación Caja 7. Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, en la web www.agrocabildo.org, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico, nuestra RSS o descargando la aplicación móvil. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife.